Andrés, gracias. 2:25, las declaraciones del excomisionado de paz del gobierno Santos, Sergio Jaramillo, levantaron una gran polvareda política en el partido de gobierno. Varios de ellos respondieron a las afirmaciones y críticas de uno de los arquitectos del acuerdo con las FARC. El gobierno y el presidente en particular se quitan la máscara y se van de frente, no solamente contra el proceso de paz. Esta fue una de las duras críticas del excomisionado de paz Sergio Jaramillo, que tuvo respuesta desde el gobierno del presidente Iván Duque. Venir a decir que el gobierno se quitó la máscara o que el gobierno del presidente Duque está tratando de hacer trizas esos acuerdos es simplemente no darse cuenta de que lo que se está buscando es un consenso nacional. También hubo una fuerte reacción por parte del Centro Democrático por la afirmación de que el presidente Duque cedió a las pretensiones de ese partido. Sergio Jaramillo es el responsable de que hoy pedófilos que tuvieron como esclavas sexuales niñas y niños colombianos puedan estar sentados en el Congreso de la República sin haber dicho la verdad, sin haber pagado un día de cárcel. La otra afirmación de Jaramillo que generó reacciones fue la de la responsabilidad del presidente Iván Duque sobre lo que pueda ocurrir en Colombia. Incrementa la violencia en Colombia, si la gente se va a las armas, va por su cuenta, señor Iván Duque. Los acuerdos hay que modificarlos, hay que corregirlos, hay que perfeccionarlos para lograr una paz con legalidad y lograr una paz que nos una a todos. El exministro Guillermo Rivera comparte los postulados de Sergio Jaramillo. Para él, sin duda hay una bandera electoral de llenar de miedos al país con un discurso del pasado. Dijo que se dedicaría a trabajar por los temas que unen a los colombianos y lo que está es ahondando la división precipitada justamente por estas objeciones a la JEP. El excomisionado de paz Sergio Jaramillo fue fundamental en la negociación con las FARC en Cuba.